Acapulco forma parte fundamental de la creación de México, pues su papel es un pilar importante en el pasado paleontológico, etnográfico, arqueológico e histórico de la nación, lo cual es tangible en el Museo Fuerte de San Diego, un ícono en la costa del Pacífico. El edificio habla por sí mismo, una infraestructura histórica con una arquitectura que ha sido testigo durante 400 años de los acontecimientos más importantes, desde el comercio hasta las batallas épicas. Es por ello que el Fuerte de San Diego es y está en camino de ser el eje de la cultura en el estado. Queremos que el centro que esto se convierta en un centro cultural. No es una idea mía, es una idea de mucha gente durante muchos años, y es hacer el centro cultural del estado de Guerrero. Que el centro, que este centro sea el lugar de acopio y distribución del turista a través de los museos y de las exhibiciones que de aquí se exhibirían. Tenemos un tercer lugar de analfabetismo en el estado, y es por la falta de acceso a la cultura. Entonces, estos recintos son fundamentales para el desarrollo de esta sociedad, de este estado y de este país. Por eso es importante la creación de museos. Somos un estado con más de 10.000 zonas arqueológicas y no tenemos un museo arqueológico, ¿no? No tenemos un museo etnográfico propiamente que hable de todo el país, de todo el estado. Un pasado paleontológico impresionante, y ninguna sala de etnografía, de paleontología ni de restos fósiles. Entonces es necesario crear un centro cultural como aquí en Acapulco, porque tiene la infraestructura. Entonces de aquí se partirían a los lugares de origen, de donde están esas piezas. Hoy se está en camino de crecer con más espacios culturales, centros de investigación y más áreas de exposición temporales, una mediateca y un centro de documentación y certificación de la artesanía del estado. Y es que un museo muestra el pasado de la gente local, que sirve para comprender el presente y enfrentar el futuro. ¿Qué queremos? El Fuerte de San Diego, ligado con el Museo de las Siete Regiones del Gobierno del Estado, el Museo de la Máscara, el Museo Naval, el Museo de Arte Contemporáneo que se construya, Museo Arqueológico, Museo Etnográfico, Museo Paleontológico, un Museo Histórico, porque el Fuerte de San Diego habla nada más de Acapulco. Si bien tenemos un museo regional en Chilpancingo muy importante, ¿no? No es un centro donde llegan los servicios turísticos, que es la principal fuente de ingresos del estado. Entonces, ¿por qué no crear, ofertar a Acapulco como un destino turístico cultural? Las historias de este gran inmueble siguen apareciendo. Los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia continúan con descubrimientos. El Fuerte San Diego hoy en día está haciendo trabajos de arqueología, y acabamos de rescatar los cimientos de la primera fortificación construida en 1616 y colapsada en 1776 por un gran terremoto. Ya estamos a un 80% y les daremos los datos precisos ya cuando terminemos de excavar, se encontrarán las primeras fortificaciones. Trabajos de paralelos como los basureros arqueológicos, que nos hemos encontrado oro, plata, cerámica, vidrio, incluso material de poca duración, pero encapsulado en alguna manera, material orgánico, perdón. Israel Ricardi, Noticieros Televisa.